Ya está casi todo listo para dar inicio a este juego de preparación a la temporada infantil de UNEFA 2022 en la categoría infantil AAA entre los equipos de Pumas Azul de la Universidad Nacional Autónoma de México recibiendo al equipo de Leones de Cuernavaca. En el centro tenemos ya la ceremonia de capitanes, en donde el equipo de Leones será el encargado de dar la patada inicial en este encuentro. El equipo de Pumas será la primera serie ofensiva. Capitanes por parte del equipo de Pumas, el jugador número 9, el número 22, el 71 y el 82. Por parte de Leones, el 81, el número 8, el número 1 y el 22. Todo listo para que dé inicio este juego de preparación a la temporada 2022 de UNEFA Infantil en la categoría Infantil AAA. Patada de salida a cargo del equipo de Leones de Cuernavaca, el equipo que recibe el equipo de Pumas Azul de la Universidad Nacional Autónoma de México. La toma de bote, jugador número 22, comienza la devolución, el equipo de Pumas se quita la primera tacleada. Hay balón suelto y lo recupera el equipo de los Leones. Vendrá la serie defensiva por parte del equipo de los de Cuernavaca. Viene la serie defensiva por parte del equipo de Leones con una excelente posición de terreno de juego. Balón colocado sobre la yarda 37 dentro del terreno de Pumas. Gemelos por el lado derecho, trip por el lado derecho, flex por el izquierdo. El pasecito al número 34. Un avance de unas 8 yardas aproximadamente. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad para el equipo de Leones. Trips por el lado izquierdo, flex por el derecho. Sale la jugada, quarterback nuevamente con el pase al número 81. Rápida reacción defensiva por parte del equipo de los Pumas, logrando capturar. Entrará a tercera oportunidad. Viene primera oportunidad nuevamente para el equipo de Leones. Gemelos por ambos lados. El pase es completo. Buena reacción defensiva por parte de los Pumas. Vendrá segunda oportunidad. Trips por el lado derecho, flex por el izquierdo. Suelta el pase al fondo y este es incompleto. Se le cae de las manos al receptor número 81. Entrará tercera oportunidad para el equipo de Cuernavaca. Viene cuarta oportunidad, tercera oportunidad para el equipo de Leones. Hay un pañuelo en el terreno de juego, el pase de Hitch. Sigue avanzando, pero vamos a ver qué es lo que indican los oficiales. Trips por el lado izquierdo, flex por el derecho. Pase es incompleto. Vendrá segunda oportunidad para el equipo de Leones. Puedes cortar un árbol aquí. Viene segunda oportunidad para el equipo de Leones de Cuernavaca. Gemelos por ambos lados. Balón colocado sobre la yarda 10. Segunda oportunidad de gol. Con buen movimiento sale la jugada, entrega de mano a mano. Una carrera por el lado derecho y es derribado. Apenas logró cruzar la línea de balcón. Un excelente trabajo defensivo por parte de los Pumas. Tercera oportunidad igual para el equipo de Leones de Cuernavaca. Trips por el lado derecho, flex por el izquierdo. Hay un tiempo fuera solicitado por la escuadra de Cuernavaca. El marcador, 0 puntos para el equipo de Leones, 0 puntos para los Pumas. Tercera oportunidad igual para el equipo de Leones. Trips por el lado derecho, flex por el izquierdo. Quarterback busca, receptor tiene presión, sale de la bolsa y va a ser sacado del terreno de juego cerca de la yarda número 6. Cuarta oportunidad y última para el equipo de los Leones.
gemelos por ambos lados. Kovac busca el receptor al fondo y este es incompleto. Vendrá la serie ofensiva por parte del equipo de Pumas. Gran trabajo defensivo logrando detener el ataque de los de Cuernavaca. Viene la serie ofensiva por parte del equipo de Pumas de la universidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Balón colocado sobre la yarda 7. Sale la jugada, entrega de mano a mano, acarreo por el centro, aprovechando el huequito que logra Luisa para sacar un par de yardas únicamente. Vendrá segunda oportunidad. Viene la segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar para el equipo de Pumas. Gran trabajo defensivo por parte de los Leones, aunque les lograron avanzar unas 4 o 5 yardas. Tercera oportunidad para el equipo de Pumas, vuelta al pase, este es completo, se corta hacia la banda derecha y va a ser tacleado cerca de la yarda número 20. Cerca del primer 10, el equipo de Pumas. Primera oportunidad de 10 yardas por avanzar para la escuadra universitaria. Balón colocado sobre la yarda 19 entre su propio terreno. Gemelos por ambos lados. Pero va a hacer el back. Busca receptor. Tiene presión sobre el 34 y va a ser capturado atrás de la línea de golpeo. Cerca de la yarda 15. Logra el capturar al quarterback. Segunda oportunidad, 15 yardas por avanzar para la escuadra de Pumas. Entrega de mano a mano y nuevamente excelente trabajo defensivo por parte de los Leones, capturando atrás de la línea de golpeo. Vendrá tercera oportunidad y unas 15 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, poco más, unas 16 yardas por avanzar para la escuadra universitaria. Menos por ambos lados, pero va, tiene presión y nuevamente va a ser capturado atrás de la línea de golpeo en un excelente trabajo defensivo por parte de los Leones de Cuernavaca. Entrará cuarta oportunidad en situación de despeje el equipo de Pumas. Cuarta oportunidad en situación de despeje, vuelan los pañuelos en el terreno de juego y el balón abandona el campo cerca de la yarda 33. Repite la cuarta oportunidad en situación de despeje el equipo de Pumas con una sustitución de dos hombres en el terreno de juego. La toma de aire, jugador número 81 y lo sacan del terreno de juego cerca de la yarda número 12. Primero y 10 para el equipo de los Leones. Viene la serie defensiva por parte del equipo de Leones, flips por el lado derecho, flips por el izquierdo. Buen trabajo defensivo por parte del número 51 de los Pumas, capturando ligeramente atrás de la línea de golpeo. Vendrá segunda oportunidad. Viene segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar para la escuadra de Pumas, gemelos por ambos lados. Sale la jugada, quarterback busca receptor y este pase es incompleto, pase demasiado abierto. Vendrá tercera oportunidad para los Leones. Sobre la jugada finaliza el primer cuarto de este encuentro con el marcador en blanco todavía para ambos equipos. Damos inicio al segundo cuarto de esta primera mitad con el marcador 0 puntos para el equipo de Pumas, 0 puntos para los Leones. Viene la serie ofensiva por parte del equipo de Leones con su cuarta oportunidad y unas 9 yardas para el primer gol, a 10 yardas de las diagonales. Viene el intento de gol de campo, cerca de unas 25 yardas totales. Sale la jugada y la patada no es buena. El gol de campo no es bueno. El marcador se mantiene, 0 puntos para Pumas, 0 puntos para Leones.
viene la serie ofensiva por parte del equipo de la universidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Entrega de mano a mano, una carrera directa por el centro, sigue moviendo las piernas, logra sacar unas 3 yarditas aproximadamente, vendrá a segunda oportunidad. Segunda oportunidad, unas 8 yardas por avanzar para la escuadra de la universidad. Menos por el lado derecho, flex por el izquierdo. Quarterback busca receptor número 11. Se le cae de las manos ese envío y es pase incompleto. Viene tercera oportunidad y largo, 8 yardas por avanzar para la escuadra de la universidad. Gemelos por el lado izquierdo, flex por el derecho. La jugada entrega de mano a mano, logra cruzar la línea de golpeo y lo castigan fuerte al jugador de Pumas número 21. Entrará cuarta oportunidad, en situación de despeje el equipo universitario. Cuarta oportunidad, en situación de despeje el equipo de Pumas. Sale la jugada, la patada demasiado alta. La toma de aire el jugador 81 de Leones y comienza la devolución. Se sacaba el terreno de juego cruzando la mitad del terreno de juego. Vendrá la serie ofensiva por parte de los de Cuernavaca. Viene cuarta oportunidad para el equipo, primera oportunidad para el equipo de Leones. Gemelos por el lado izquierdo, flex por el derecho. Quarterback es capturado. Buen trabajo defensivo por parte del número 51 de los Pumas, haciendo la jugada grande en esta segunda, en este segundo cuarto. Gemelos por el lado izquierdo, flex por el derecho. El pase es incompleto. Un envío demasiado alto. Vendrá a jugarse la tercera oportunidad del equipo de los Leones. Ofensiva sin reunión por parte del equipo de los Leones. Gemelos por el lado, por ambos lados. Doble pase, el receptor número 81 solo, y se va a ir hasta las diagonales. Anotación por parte del equipo de los Leones de Cuernavaca para abrir el marcador con los primeros 6 puntos. Viene el intento de punto extra por parte del equipo de Leones después de abrir el marcador con los primeros 6 puntos. La patada es buena. 7 puntos en esta serie ofensiva para el equipo de Leones de Cuernavaca, que logran abrir el marcador en el segundo cuarto de esta primera mitad. Tiene la participación de los equipos especiales, la patada salida a cargo del equipo de Leones de Cuernavaca, con 7 puntos ya en el marcador, 0 puntos para el equipo de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la categoría infantil AAA, juego de preparación a la temporada infantil de ONEFA 2022. Regreso por parte de los equipos especiales. Jugador número 21 de Pumas, cerca de la mitad del terreno de juego. Vendrá la primera oportunidad para el equipo de Pumas. Tiene primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la escuadra universitaria. Balón colocado sobre la yarda 48. Aún dentro de su propio terreno de juego. Al menos por el lado izquierdo, flex por el derecho. Un acarreo directo por el centro para sacar un par de yardas únicamente. Vendrá segunda oportunidad para el equipo de Pumas. Rompen hacia la línea de golpeo el equipo de Pumas. Una formación, gemelos del lado derecho, flex por el izquierdo. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Nuevamente entrega de mano a mano, un acarreo por el centro. Logra cruzar nuevamente la línea de golpeo para sacar una yarda únicamente. Vendrá tercera oportunidad para el equipo de Pumas. Tercera oportunidad para el equipo de Pumas. Gemelos por el lado derecho, flex por el izquierdo. Pasecito escape con el jugador número 21 y es alcanzado rápidamente por la defensiva. Jugador número 22 de Leones.
capturando sobre la línea de golpeo. Cuarta oportunidad, situación de despeje por parte del equipo de Pumas. La patada demasiado elevada. Es tocada ilegalmente por parte del número 41 de Pumas. Vendrá la serie ofensiva a cargo del equipo de Leones. Viene la serie ofensiva por parte del equipo de Leones de Cuernavaca. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Trips del lado derecho, flex por el izquierdo. Menos por ambos lados. Segunda oportunidad, unas 8 yardas por avanzar. Pase es completo. Logra bajar ese envío del jugador número 81 y sigue poniendo las piernas ante este tacleado por parte del número 8 de los Pumas. Ahí está el trip, saca el coche. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Leones. Trips por el lado izquierdo, flex por el derecho. Quarterback tiene tiempo, busca receptor nuevamente el jugador número 81, que se va a ir hasta la yarda número 8. Lo sacan, sí, del terreno de juego. No, le van a marcar carajo. Castigo en contra del equipo de Leones. Ay, un foul personal en contra del equipo de Leones. Les avienta 15 yardas hacia atrás. Trips por el lado derecho, flex por el izquierdo. Buen trabajo defensivo por parte del número 41 de Pumas. Capturando sobre la línea de golpeo, vendrá segunda oportunidad. Tercera oportunidad para el equipo de los Leones de Cuernavaca, gemelos por ambos lados. Envío demasiado alto al jugador número 81. Entrará cuarta oportunidad. Demasiado largo el jugador número 81. Entra a la serie ofensiva por parte del equipo de Pumas. Viene nuevamente la serie ofensiva por parte del equipo de Pumas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles gemelos. Rápida reacción defensiva por parte del equipo de los Leones. Excelente trabajo defensivo por parte del número 11 de Cuernavaca. Segunda oportunidad, 12 yardas por avanzar para la escuela universitaria. Gemelos por el lado derecho, flex por el izquierdo. Van con el pasito escape y este es incompleto. Entrará tercera oportunidad para el equipo de Pumas. Trips por el lado derecho, flex por el izquierdo. Hay una violación en la regla de sustitución. 12 hombres en el terreno de juego por parte de Pumas. Los van a penalizar con 5 yardas más. Buen trabajo defensivo por parte del equipo de los Leones. Y hay un tiempo fuera solicitado por la escuadra de Cuernavaca. Cuarta oportunidad en situación de despeje. La patada demasiado alta, pero no tiene mucha fuerza. El bote favorece al equipo de Pumas. Vendrá la serie ofensiva por parte de Leones Cuernavaca. Marcador hasta el momento favoreciendo al equipo de Leones con 7 puntos. 0 puntos para el equipo de Pumas en este juego de preparación de la temporada infantil de ONEFA 2022. En
entra en la serie ofensiva por parte del equipo de Leones. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Tendrá segunda oportunidad. Gemelos por ambos lados. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, quarterback busca, receptor busca al fondo. Esto es bien cubierto por parte de los profundos de Pumas. Entra la tercera oportunidad para el equipo de Cuernavaca. Trips por el lado derecho, flex por el izquierdo. En tercera oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar para la escuadra de los Leones. Tiempo fuera solicitado por la escuadra de los Pumas. Marcador 7-0 favoreciendo a los Leones. Primera oportunidad igual para el equipo de Leones de la Anáhuac, de Leones de Cuernavaca. Hay un tiempo fuera, hay un procedimiento ilegal en contra del equipo de Leones. Nos van a penalizar con 5 yardas. Primera oportunidad de gol nuevamente para el equipo de Leones. Trips por el lado izquierdo, flex por el derecho. El pase es completo. Se mete a las diagonales, aunque hay un pañuelo en el terreno de juego. Uso legal de las manos en contra del equipo de Leones. Una formación max. Trips por el lado derecho, gemelos por el izquierdo. Pase columpio con el número 1. Fuerte contacto ahí del número 8 al jugador de Leones. Trips por el lado derecho, flex por el izquierdo. Con la rola del lado derecho, busca el receptor y este es el número 81 que queda libre y el pase es completo. Anotación por parte del equipo de Leones para colgarle 6 puntos más al marcador. Viene el intento de punto extra por parte de Leones de Cuernavaca. La patada es buena. 7 puntos nuevamente en esta serie ofensiva para el equipo de los Leones de Cuernavaca, que ya tienen 14 puntos en su marcador. 0 puntos el equipo de Pumas. Y sobre la jugada finaliza la primera mitad de este encuentro de preparación en la temporada 2022 de UNEFA en la categoría infantil triple A. Todo listo para que dé inicio a la segunda mitad de este encuentro de preparación de la temporada infantil de UNEFA 2022 en la categoría infantil triple A entre los equipos de Pumas Azul de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibiendo al equipo de Leones de Cuernavaca. El marcador favoreciendo al equipo de Leones con 14 puntos. 0 puntos para el equipo de los Pumas. La patada de salida en esta segunda mitad a cargo del equipo de la universidad. Equipo que recibe el equipo de, visitante, el equipo de Cuernavaca. Gracias.
castigo en contra del equipo de León. Los avientan hasta la yarda 35 dentro de su propio terreno. Primera oportunidad de 10 yardas por avanzar. Gemelos trips por el lado derecho, flex por el izquierdo. Carreo por el centro. Logra cruzar la línea de golpeo, vendrá segunda oportunidad. Tercera oportunidad para el equipo de Leones. Unas 7 yardas por avanzar. Trips del lado derecho, flex por el izquierdo. Pase es completo. Rápida reacción defensiva por parte de los Pumas, haciendo buen trabajo el equipo de Pumas con el número 41. Cuarta oportunidad en situación de despeje el equipo de Leones. Entra la serie ofensiva por parte del equipo de Pumas desde su yarda número 20. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Ahí Pañuelos ya en el terreno de juego. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar para el equipo de Pumas. Claramente vuelan los pañuelos en el terreno de juego. Todo parece indicar que van a castigar al equipo de la universidad. En este acarreo logra avanzar unas 13 yardas. Castigo en contra del equipo de Pumas. Un uso ilegal de las manos. Los avientan hasta la yarda número 30. Primera oportunidad y unas 18 yardas por avanzar. Tiene presión, el pase es incompleto con el número 82. Entrará segunda oportunidad para el equipo universitario. Tercera oportunidad para el equipo de Leones, 5 yardas por avanzar, y menos por ambos lados.
Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Leones, colocados en la yarda 35. Tiempo fuera solicitado por la escuadra de Cuernavaca. Marcador 14-0. Favoreciendo al equipo visitante, al equipo de Leones en este juego de preparación de la temporada de UNEFA Infantil 2022. Viene primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la escuadra de Leones. Gemelos por el lado derecho, flex por el izquierdo. El pase es completo y se lleva 6 puntos más al marcador, el jugador número 81 de los Leones. El intento de punto extra a cargo del equipo de Leones, con 20 puntos ya en el marcador. Nuevamente capitalizando esta serie ofensiva con 7 puntos para colocar el marcador con 21 puntos, favoreciendo al equipo de Leones, 0 puntos para el equipo de Pumas. Juego de preparación en la temporada 2022 de UNEFA en la categoría infantil AAA. Patada de salida a cargo del equipo de Leones con 21 puntos, 0 puntos para el equipo de Pumas. Una patada muy corta que logra cubrir perfectamente el equipo especial de Pumas con el jugador número 6. Balón colocado sobre la yarda 50, viene de la escuadra de Pumas Azul de la Universidad Nacional Autónoma de México con su primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Gemelos por el lado derecho, en izquierda fuerte. Un acarreo por el centro que logra aprovechar bien el hueco que se logra abrir para sacar cerca de unas 8 yardas. En la segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar para el equipo de Pumas. Gemelos por el lado derecho. El pase va profundo y hay una interferencia defensiva por parte del número 34 de los Leones. Finaliza el tercer cuarto en esta segunda mitad, dando inicio al cuarto y último periodo de este juego de preparación en la temporada infantil 2022 de UNEFA en la categoría infantil AAA. Marcador hasta el momento favoreciendo al equipo de Leones con 21 puntos, el equipo de Pumas 0 puntos. Viene segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar para la escuadra de Pumas. Gemelos por el lado izquierdo, en derecha fuerte. Coreback suelta el pase al centro y este es interceptado y vendrá la serie ofensiva por parte del equipo de los Leones. Viene la serie ofensiva por parte del equipo de Leones. Una jugada de doble pase y este es interceptado y se va a ir hasta las diagonales. Nadie la va a detener. Es un pick six por parte del equipo de la defensiva de Pumas. Defensiva colgándole 6 puntos al marcador. En el intento de punto extra por parte del equipo de Pumas y este no es bueno. El centro fue demasiado alto. El holder la hace personal, pero sin generar más puntos. 21 puntos favoreciendo al equipo de Leones, 6 puntos para el equipo de Pumas. Viene la patada de salida por parte del equipo de Pumas. Jugador número 81, la toma de aire. El engaño de Guerrero Cielo y buen trabajo por parte de los equipos especiales.
Viene segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar, gemelos por ambos lados. Excelente el trabajo defensivo por parte del número 54 de Pumas. Hace buena lectura y captura atrás de la línea de golpeo. Tercera oportunidad de largo, 13 yardas por avanzar para el equipo de Leones. Nuevamente capturan atrás al quarterback número 6, el equipo de Pumas, con el jugador número 51. Oportunidad, 10 yardas para avanzar para la escuadra de Pumas. Entrega de mano a mano, un acarreo por el centro y es capturado rápidamente por parte de la defensiva de Leones, capturado sobre la línea de golpeo. Vendrá segunda oportunidad. Tercera oportunidad y largo para el equipo de Pumas, 15 yardas por avanzar. Es completo y tenemos anotación, 6 puntos más al marcador de Leones. Viene el intento de punto extra ya para el equipo de Leones, con 27 puntos ya en el marcador. Se rompe la jugada, va al centro y lo toma, pero no es buena la conversión. 27 puntos favoreciendo al equipo de Leones, 6 puntos para el equipo de Pumas. Categoría infantil AAA, juego de preparación a la temporada infantil de ONEFA 2022. Tiene la participación de los equipos especiales, la patada de salida a cargo del equipo de Leones de Cuernavaca. Marcador 27-6 favoreciendo al equipo de Leones en este juego de preparación a la temporada infantil de ONEFA 2022. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar para el equipo de Pumas. Gemelos por el lado derecho, Lex por el izquierdo.
Nuevamente Leones haciendo buen trabajo defensivo, capturando atrás de la línea de golpeo. Cuarta oportunidad en situación de despeje el equipo de Pumas. Se rompe la jugada, decide hacerla personal el pateador número 11 y es capturado atrás de la línea de golpeo. Tendrá una excelente posición de terreno de juego el equipo de Leones. Flex por el lado derecho, flex por el izquierdo. Ya no hay tiempo para otra jugada más y sobre esta finaliza este encuentro de preparación de la temporada infantil de ONEFA 2022 entre los equipos de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México recibiendo al equipo de Leones Cuernavaca. El marcador final favorece al equipo de Leones de Cuernavaca con 27 puntos, 6 puntos para el equipo de los Pumas Azul. En la categoría infantil AAA, juego de preparación a la temporada de ONEFA 2022.